Mi alma bonita, cada amanecer significa ama nacer. Ama esta nueva oportunidad, ama despertar, ama iniciar este día, ama volver a nacer. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, aprende a abrir los ojos por dentro. Cambia la forma de ver las cosas para que estas cambien de forma. La vida, tu vida, es según la mires. Todo lo que tú crees es lo que creas como realidad. Eres el lienzo, la pintura y el artista. Necesitas volver a ver las cosas desde el corazón. El universo no oye lo que dices, oye lo que sientes. Necesitas aprender a cuidar lo que escuchas, porque hay mucha gente que no habla, pero inyecta vibraciones malsanas, cargadas de ira, de celos, envidias, odio y frustración. Acepta, mi alma bonita, que no podrás evolucionar hasta que aceptes que no siempre recibirás lo mismo que das. Por eso, da lo mejor de ti a quien realmente lo necesite. Tus guías espirituales te dicen cariñosamente: Hijo mío, ojo con la arrogancia y el ego, pues vives en un mundo que prácticamente se mueve por ellos. Lo vives a diario en tu familia, en tu trabajo y hasta en tu círculo de amigos más cercanos. Aprende a percibirlos. Cuidado con las personas que minimizan la opinión de los demás, que descalifican las virtudes del otro, que les cuesta aceptar que el otro tiene la razón. Cuidado cuando te topas con personas que no les importa dañar a otros con sus palabras, no les importa cómo se siente el otro con sus acciones y les cuesta ser leal. Cuidado con esas personas que brindan ayuda solo y solamente si se la piden. Cuidado con esas personas que les cuesta un montón decir sinceramente, gracias. Cuidado con esas personas que solo tienen memoria selectiva para el beneficio propio. Cuidado con aquello que jamás piden disculpas porque según su ego, jamás se equivocan. Cuidado, mi alma bonita, con esas personas que no perciben que los demás tienen las mismas necesidades. Cuidado con aquellos que pueden destruir al otro sin querer queriendo, con el fin de satisfacer sus necesidades. Hijo mío, la humildad no se trata de poseer o no, la humildad es ver, tratar, actuar y pensar en el otro como si fuera tú mismo. Recuerda que eres un ser espiritual, eres más de lo que ves o de lo que crees ser. Eres un ser ilimitado de luz y energía. Recibe ahora el código sagrado 93. Este poderoso código es para controlar y apaciguar el carácter fuerte. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, hazlo por 21 días seguidos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, entiende, lo que los demás piensen o hagan está fuera de tu alcance, no puedes manejar ni controlar todo, y eso está bien. Entiende que algunas cosas no tienen explicación, o por lo menos para tu comprensión humana. No juzgues a aquellos que no se disculpan cuando causan algún mal, sencillamente no lo sienten porque su evolución personal no se lo permite. Recuerda, no puedes cambiar a las personas, y sé que es muy triste que te frustres en cada intento. La gente se cambia a sí misma, aunque algunos nunca cambiarán porque no está alineado con su propósito de vida y tampoco forma parte de su plan álmico. Arcángel Metatrón te trae un poderoso ritual que se llama agua agradecida. Hijo mío, cada vez que bebas agua, besa el vaso, suspira y repite el mantra gracias, luego sosténlo con ambas manos visualizando, sintiendo por un breve momento una ola de luz astral, que impregna las moléculas del agua en órdenes de salud, vitalidad, energía y gratitud. Tus ángeles guías te traen un maravilloso consejo. Querido mío, recibe este regalo de vida porque lo necesitas urgentemente. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con tus amigos y familia, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento y tu ira. Cuando estés con un grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones y busca tu centro. Cuando Dios, el universo, la vida, la energía, como le llames, comience a bendecirte, cuida tu ego, tu soberbia y tu arrogancia. Recuerda, la razón de tu vida eres tú mismo. Tu paz interior es tu meta en la vida. No olvides que tú elegiste todo.
tu galaxia, tu planeta, país, fecha de nacimiento, nombre y más. Fuiste todo tuyo todo el tiempo. Hijo mío, hasta que hayas encontrado a los monstruos en tu interior, seguirás intentando matarlos en el mundo exterior. Porque toda la oscuridad en el mundo proviene de la oscuridad en el corazón y es allí donde debes trabajar. Las energías angelicales te dicen amorosamente: Hijo mío, no eres el de hace unos años. Has avanzado muchísimo y cansarte es normal, lo que sí sería muy tonto es que dejes todo lo que has hecho por ese cansancio. Agarra aire, respira profundo, límpiate por dentro y ten un tiempo para ti. No todo es trabajar, también necesitas disfrutar la vida. Recuerda, si haces lo que amas nunca te pesa. Así que aunque estés cansado, confía en ti y en tus sueños. Esos éxitos que tanto deseas ya los tienes. Eres de aquellos que apuestan por lo que sienten, eres de esos que no le temen al fracaso, eres de esas personas que nacieron y eligieron triunfar, y hacer lo que amas ya es un triunfo. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así: Me libero de mi programación subconsciente que cree que nada llega fácilmente, desde ahora todo lo que necesito y quiero fluye a mí abundantemente. Gracias, gracias, gracias. Me libero de mi programación subconsciente que cree que nada llega fácilmente, desde ahora todo lo que necesito y quiero fluye a mí abundantemente. Gracias, gracias, gracias. Me libero de mi programación subconsciente que cree que nada llega fácilmente, desde ahora todo lo que necesito y quiero fluye a mí abundantemente. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, vas a estar bien, quizás no me creas ahora, pero vas a poder con todo. Que sea eterno todo aquello que te haga bien. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.